Angie Orjuela, ganadora en la categoría femenina de la carrera 10K Viva Pro. Bueno, Angie, esperaba este resultado, está preparada para hacer más maratón, pero esto hace parte de la preparación, ¿no? Buenos días, la verdad la preparación va más específica a los 10.000 metros planos y voy como apoyo en maratón, entonces la preparación es más al 10.000. Ok, bueno, ¿cómo se desarrolló la carrera de la 10K Viva? Bueno, como ya conocí a mis competidoras, el fuerte de ellas, sé que son más fuertes rematando, entonces decidirme desde el comienzo para no tener sorpresas al final. ¿Y con quién esperaba que fuera la rivalidad? Pues me habían dicho que venía Joaquina Rondón y pues esperaba que ella fuera la competencia más fuerte hoy. El resto de mis compañeras son muy buenas, pero pues más fuerte era Joaquina Rondón porque trabaja muy bien todo el fondo y remata supremamente rápido. 1500, claro. Bueno, ¿y le gustó el tiempo? ¿Le gustó la carrera? Sí, el año pasado había participado y el recorrido de este año me pareció más interesante. El recorrido estaba muy bonito, la participación de la gente, hubo más competencia. En sí, toda la carrera estuvo bien. Okay.